Pequeños productores ya han preparado la implementación de sistemas de adaptación para garantizar la seguridad alimentaria a través de los huertos familiares en esta época lluviosa, señaló especialista en agroecología. Los pequeños productores y productoras, lógicamente, buscan los sistemas de adaptación, pues, para por lo menos garantizar la cuota alimenticia, pues, en las familias. Está demostrado que los pequeños huertos familiares, y valga la redundancia, con los pequeños productores ha funcionado, porque garantizan así por lo menos el subsidio de la canasta, pues, que ellos pueden alcanzar, ¿verdad?, de la pequeña productividad, y como complemento, pues, la productividad de las hortalizas en sus propios puertos familiares. Sí, fíjate que todos los programas, pues, que se han montado han dado buenos resultados, porque lógicamente la resiliencia creada por ellos mismos, esto les permite, pues, ¿no?, por lo menos, poco desarrollarse para obtener por lo menos el producto que van a consumir en el núcleo familiar. Gómez agregó que depende de la zona climática, así utilizan la semilla adaptativa a cada región. Mira, por ejemplo, depende de la zona, pues, ¿no?, porque ellos mismos la identifican y la caracterizan. Por ejemplo, la chiltoma tres cantos ha dado buenos resultados. Lo que es el pipián, pues, el ayote, ellos mismos, pues, seleccionan y caracterizan, ¿verdad?, las semillas adaptativas a cada zona. Semilla resistente a la sequía, semilla resistente a la humedad, semilla resistente incluso a las mismas plagas. Entonces, ellos mismos la caracterizan, pues, ¿no? Y son semillas, como te repito, que se adaptan para la zona. Y este es el objetivo, pues, ¿verdad?, de que ir ya identificando, ¿verdad?, la semilla adaptativa a cada región para por lo menos ir disminuyendo los problemas que se presentan de la productividad y más que todo por el corredor seco. El establecimiento del invierno en Nicaragua está previsto para el próximo 20 de mayo, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Noticias 12, Darlene Téllez.